Buenas tardes, somos el Club de Teatro de la Escuela Secundaria Técnica 101 y en esta ocasión tenemos el honor de presentarles signos de puntuación. ¡Silencio en la sala, caballeros! Supongo, señores, que de acuerdo con mis instrucciones ya tengan el caso resuelto según cada uno de ustedes lo interpreta. Así es. Muy bien. Entonces, a fin de que esto se haga de acuerdo a los términos de la ley y para que todos puedan apreciar por igual y sin dificultad las diversas interpretaciones del testamento que motiva el pleito, hemos copiado el texto en este pizarrón, sin alterar en lo más mínimo la manera en que dejó escrito el señor Pérez. Señora juez, yo, en mi calidad de hermano del testador, quisiera hacerle una aclaración previa. Puede hacerla, señor. La aclaración a la que me refiero, señora juez, es la siguiente. En verdad, el testamento carece de todo signo de puntuación. Y bien sé que eso no es motivo suficiente para que se desconozca la voluntad de mi... de mi hermano. La cual no pudo haber sido otra más que la de favorecerme a mí porque... Su declaración, señor mío, no corresponde en este momento. Ya hemos copiado el testamento. Con muy buena letra, por cierto. Mi letra no es tan buena como mi voluntad, señora juez. Lo reconozco, señor maestro, y cuento con su colaboración inteligente y honesta para asegurar la equidad de mi fallo en este difícil asunto. Pongamos, pues, manos a la obra. A usted, señor, como pariente más próximo del testador, otorgo la preferencia y le invito a puntuar el testamento de la forma que, según su manera de pensar, debió hacerlo su desaparecido hermano. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino? No, a mi hermano. Tampoco jamás se pagará la cuenta de desastre. Nunca, de ningún modo para los mendigos. Todo lo dicho es mi deseo. Yo, Pedro Pablo Pérez Pinto. Esta es la única y verdadera intención con la que mi hermano redactó su testamento. Si bien, desdichadamente, no supo puntuarlo, dando así lugar a esos trastornos. Está equivocado. Completamente equivocado, señora juez. Yo no creo que mi difunto tío que en gloria esté haya querido favorecer a su hermano aquí presente. Su verdadera y única intención fue otra, como a continuación voy a tener ocasión de demostrarlo, si la señora juez me da su venia. Concedida. Dejo mis bienes a mi sobrino, no a mi hermano. Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca de ningún modo para los mendigos. Todo esto es mi deseo, yo, Pedro Pablo Pérez Pinto. No puede haber mayor claridad, ¿no es eso? Sí que puede haberle, amiguito, y yo se la demostraré en cuando la señora juez me dé su permiso. Ya le ha llegado, señor. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino? No. ¿A mi hermano? Tampoco, jamás. Se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los mendigos. Todo lo dicho es mi deseo, yo... Pedro Pablo Pérez Pinto. No creo que se pueda dudar ya de que esta y no otra haya sido la intención que guió la pluma de mi extinto cliente. Usted, como buen sastre, ha hecho una puntuación a la medida de sus intereses. Pero la que verdaderamente debió llevar este documento es la que yo voy a ponerle en cuanto me llegue el turno. Ya le ha llegado, señor. Así es que si gusta, puede empezar. Deme un amor, señora juez. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino? No. ¿A mi hermano? Tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta del sastre? Nunca, de ningún modo. Para los mendigos, todo. Todo lo dicho es mi deseo. Yo, Pedro Pablo Pérez Pinto. Esto, y nada más, es lo que quiso recalcar el señor Pérez. Téngalo por seguro. Yo no lo creo. Y rechazo esta y cuántas interpretaciones acaban de hacerse. Entiendo que el señor Pérez Pinto, aunque carecía de instrucción, como lo demuestra en estas galimatías, era un hombre que conocía bastante bien a su semejante. Y él no se puede puntuar su testamento, pero no hubiera quedado desconforme si yo le hubiese indicado que lo puntuase así. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino? No. ¿A mi hermano? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los mendigos. Todo lo dicho es mi deseo. Yo, Pedro Pablo Pérez Pinto.
En esta forma, el señor no habría dejado herederos. Y el Estado vendría a incautarse de la herencia. Claro, porque se trataría de una herencia vacante. Como lo es en realidad, ya que de este testamento no resultan herederos. Así es. En efecto, y visto y considerando que esta última interpretación se ajusta más que ninguna otra al espíritu de las leyes, declaro terminado el juicio, incautándome de esta herencia en nombre del Estado. Se levanta la sesión. Hola, soy Tere y soy empresaria como Ana y Mari, Pepe y Tony. Mi empresa comenzó con 250 pesos de la quincena de mi casa. Hoy tengo 41 sucursales y mis productos llegan a todo el país. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete a emprender. Visita pepitono.com. Hola chavos de DGSTV, estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Óscar Ortiz y todos los jueves a las 11:30 estaré con ustedes compartiendo experiencias, conocimientos sobre cómo construir una cultura de paz. Estaré compartiendo con invitados temas muy interesantes, divertidos y de importancia para su vida diaria. Cómo compartir con sus amigos, con sus familias, una vida en armonía. Los espero todos los jueves 11:30 de la mañana en DGSTV, TV Aprendiendo. Y recuerden, la cultura de paz, la paz finalmente, se construye entre todos. Hola, ya es
estamos de regreso aquí con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número... 101. Bueno, ellos nos presentaron una pequeña obra de teatro y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de esto, chicos. ¿Qué me puede platicar? ¿Ustedes forman parte de un grupo de teatro dentro de la escuela? Así es. Sí, así sí. Es. Y bueno, ¿por qué decidieron entrar ahí? Cada uno me puede dar su opinión, porque les gusta, porque les llama la atención, o cómo fue que decidieron entrar dentro de este grupo de teatro. Bueno, yo decidí entrar por recomendación de mis compañeros aquí, Carlos y Johan. Me dijeron que era un club que les gustaba bastante, que se la pasaban bien allí, y pues decidí entrar para ver qué tal y me gustó bastante. Ok, compañero, ¿tú qué nos Al igual decir? Que Cristian, a mí me invitó Jared y pues le agradezco. Junto con Carlos entramos y ya vamos casi 2 años. Wow, o sea que entraste, ¿de qué año eres tú? De tercero. Wow. Perfecto. No, pues la verdad, yo entré por, sinceramente, pues porque a mí me había gustado mucho la obra de teatro que había hecho de La Pastorela, me llamó mucho la atención y pues aquí mi compañero Jared fue el que nos impulsó a mí y a mi compañero Johan a entrar. Ok, entonces casi Jared es como que el que los iba jalando así, les va a gustar. Tu compañera, ¿qué nos puedes platicar? ¿Por qué te animaste a entrar? En realidad fue algo que me había escuchado de unas compañeras que realmente no tenía demasiado gusto acerca de esto. Sin embargo, dije, ¿por qué no probamos? Y básicamente fue del inicio de este proyecto y realmente es algo maravilloso. Sí. Muy bien, es algo muy padre, ¿no? Vas conociendo, interactuando, conviviendo, haciendo, descubriendo cosas a veces hasta de tu propia persona que ni siquiera te imaginas que podías dar de sí. Exactamente. ¿Sabes? Y de este lado... Bueno, pues a mí me invitaron... Cristian, Johan, Carlos y Jared a esto, me dijeron que estaba súper padre y decidí entrar y así fue. O sea, que esta es tu primera obra, por así decirlo. Sí. Ok, muy bien. ¿Y tú ya igual tu primera obra? No, yo ya tengo mucho más tiempo. Okay. Yo, de hecho, fui parte de La Pastorela que comentan mis compañeros. Muy bien, perfecto. Y bueno, también tenemos la presencia, claro, de las profesoras, quienes son las que apoyan a nuestros chicos a que todo esto salga de la mejor manera. Profesoras, por favor, nos acompaña la profesora. Hortensia Gómez. Sandra Román. Bueno, profesoras, ¿qué nos pueden comentar? ¿Ustedes forman parte, las dos forman parte de este grupo de teatro con los chicos? Sí, las dos estuvimos coordinadas en esta, en este proyecto y dijimos, ¿por qué no los chicos que ya están, han estado anteriormente en el club y otros más que se nos unan en este proyecto? Donde la maestra decía que ella ya estaba viendo en el plan de estudio lo que es teatro escolar. Y es lo que pudimos poner en escena en este momento. Muy bien. Y profesora, ¿usted qué nos puede decir acerca de esta colaboración que hace con los chicos junto con la profesora? Bueno, tenemos un trabajo de equipo. La maestra Hortensia es la promotora de lectura. Yo soy la profesora de español de tercer grado. Entonces, en este grado tenemos como uno de nuestros proyectos la lectura dramatizada de obras de teatro. Nos hicieron una invitación, decidimos presentarlo y trabajar en coordinación porque, bueno, ella ya tiene más experiencia. Ella es la encargada del grupo de teatro y poesía. Okay. Entonces, nosotras en equipo hemos trabajado muy bien con la selección del texto, la selección de los alumnos. Y bueno, pues ellos han fortalecido mucho, no solamente como de manera individual, sino han llegado a formar un gran equipo de trabajo. Bueno, y creo que lo podemos ver tanto nosotros aquí en DGSTV y tanto las personas que van a ver el programa o nos están viendo en estos momentos. Se ve reflejado el esfuerzo, chicos. Muchas felicidades. Espero que sigan así y que les sigan echando muchas ganas y que sigan colaborando en este lo que es teatro dentro de su escuela. Profesoras, igual les agradezco. Felicidades por su esfuerzo y por apoyar a los chicos. Y bueno, antes de despedirnos, ya estamos cerrando el programa, pero como todos sabemos, vamos a mandar unos saludos sin antes irnos, ¿verdad? Iniciamos, profesora, de este lado, por favor. Bueno, yo solamente agradecer al equipo de trabajo y un saludo para toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica 101. Profesora, por favor. De igual forma, agradecer todo el apoyo a nuestras autoridades de la Escuela Secundaria Técnica 101 y a los chicos por su gran entusiasmo y responsabilidad. ¿Y de este lado, compañero? Bueno, más que un saludo, es un agradecimiento a mis compañeros por meterme a este proyecto, me la pasé súper, y a todos mis compañeros de la escuela, entre ellos a mi novia. Ok, saludos a la novia. ¿De este lado? Pues yo quiero agradecer a las profesoras por apoyarnos en este proyecto,
para que pudiera llevarse a cabo y a todos mis compañeros agradecerles y también pues por impulsarnos y que estemos aquí. Y de este lado, compañera, por favor. Pues de la misma forma quisiera agradecer a ustedes, profesoras, que nos ayudaron mucho en este proyecto. Fueron la base para que este proyecto pudiera lograrse. Y a todos, a mis compañeros aquí presentes, un excelente trabajo y les agradezco mucho. Además, a aquellas personas que nos han dado su apoyo, que han estado con nosotros a través de este proceso. Muchas gracias. Compañero, por favor. Pues yo también le quiero dar las gracias a las profesoras, porque sin ellas esto no hubiera sucedido, esto no hubiera pasado. También quiero mandar un fuerte saludo a mis familiares, a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. Y de ese lado, compañeros, por favor, sus saludos. Quiero agradecerle a mis compañeros, igual gracias a DGSTV por la invitación. Y pues, ya. Un saludo por para por último. Yo quisiera agradecerle aquí a las profesoras que nos impulsaron, a mi amigo Carlos, que fue el que me invitó a este proyecto. Un saludo a mi amigo Mauricio y un saludo para mi novia. Bueno, ya escuchamos los saludos de todos y bueno, estamos despidiendo este programa de nuestros alumnos. No te despegues que seguimos con un programa más, que los chicos ya están aquí esperándonos. Y bueno, yo me despido, yo soy Leslie Flores, gracias por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 101. Y le doy un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. No te despegues y seguimos aquí en DGSTV y recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Bye.